Hola, buenas. Estem ací en les Mercedes de Pep Agulló, prop de l'esport. Novament, Quique i Pablo, els propietaris del bar polideportiu, ens han obert les portes perquè puguem fer una tertúlia pues, en gent de l'esport al Collà. I en aquest cas, pues, bueno, són dues persones que bueno, sempre ho dic, però és que me l'estimo molt, tio. Ja sé criar. Són dues persones molt representatives de les lligues, de les diferents lligues de futbol sala i de bàsquet, que bueno, han fet després també de futbol, ara ens ho explicaran, actualment en aquestes dues lligues, i vaig a passar a presentar-vos. Manu Bermúdez, Manu, què passa? Paco, com estàs, tio? Muy bien, muy bien. Jo també. Chema, què passa? Chema Sensio, com estàs, Chema? Molt bé, Paco. Molt bé, negre, tio. A veure, anem a començar a preguntar-vos un poquiu, jo vos conec, te conozco desde hace muchos años, però vamos a hacer una pequeña, com és tu currículum un poquito deportivo, explícanos un poco las cosas básicas, para que te conozcamos. Desde los principios. De todo. Pues yo empecé jugando, bueno, siempre he jugado antes a baloncesto. Primero baloncesto. Baloncesto, en lo que eran las Carmelitas, ¿no? Ahí es donde empecé a baloncesto. Luego pasé a los Salesianos, federados, y luego me vine a la... Cuando me fui a la universidad, me vine a la Liga Local de Fútbol Sala. Mi padre tenía un equipo de fútbol sala, que era el Bar Ecuador, entonces yo pues, siempre subía a verlos, a él y a los amigos, y bueno, pues con esa tontería, pues hubo un año de, pues podía empezar a jugar, y fue cuando empecé a jugar. Que no, hasta ese momento... Sí, había jugado, sí, pero con los amigos, lo típico del colegio, a mí me gustaba más el baloncesto, soy más de baloncesto, siempre me ha gustado más. Pero bueno... Ahí empecé a compaginar los dos deportes. Sí, entonces empecé en fútbol sala en el Ecuador y en la Llana en baloncesto, con los amigos. Y ahí estáis más o menos... Y ahí estuve bastantes años y bueno, después del Bar Ecuador de fútbol sala pasé a La Salle. Tienes un periodo federado, sí, ¿no? En La Salle de fútbol sala. Sí. Y en baloncesto siempre he seguido con la Llana, que luego ha ido cambiando de nombre a la NTN y ahora el Vedruna. Vedruna, NTN, muy bien, perfecto. Eso siempre sigues con los amigos y en fútbol sala sí que haces ese paréntesis en fútbol federado. En fútbol y federado. Y luego vuelves otra vez a la Liga Local. Luego vuelvo a la Liga Local y luego ya me fui a Fútbol 7. Ostras, también, ¿verdad? A la Clau. Sí. Y ahora hace un mes y medio pues estoy con el CF, con los Carniceros. Con los Carniceros. Sí. Estás en baloncesto en el Vedruna NTN, sí, y en Fútbol 7 con los Carniceros. Y luego la Llana, cosa no para. Ahí en los Miqueros. Bueno, la Llana al principio y luego los Miqueros, sí, sí. El trofeo final tenemos que hablarlo, ¿eh? Que también eso, aquí tienes... Muy bien, Chema, l'altre coneixes a tu, Chema Sensio, també jo el conec molt, però explica'ns un poquí, ho aixina molt per damunt, el teu currículum, per conèixer. Jo vaig començar en el Caramanchel, després en Alevín em vaig anar al Batoi, que és on tenia tots els amics, i res, en el Batoi vam passar directament al Santa Rosa, passàvem del Batoi al Santa Rosa, sí. De Santa Rosa hi ha infantils, cadetes, juvenils, i a Aderits vaig estar crec que 2 anys, i els 2 anys d'Aderits me vaig passar als Carnicers de futbol a Aderits també. Crec que vaig estar 4 anys, abans havia estat tercer any de juvenil vaig estar en el Collana Mater. No sé si 6 mesos, poquet. I després, bueno, el que et dic, en els Carnicers, 4 anys, i després vaig passar a futbol sala a Santa Rosa, a Travolta, sí, en els amics, un any a Travolta en els Carnicers l'any passat i aquest any a Travolta a futbol sala, a Santa Rosa. Futbol sala, sí, no? I en Cosentaina, que estic jugant, farà ja 8 o 10 anys a futbol sala. Compagines així al Coll i Cosentaina. Sí, i des de fa 2 anys jugava en Muro també a futbol sala, però ja no jugué tampoc. Has arribat a jugar al Coll, Cosentaina i Muro. Sí, durant 3 anys això sí que he arribat a jugar. A veure, i el trofeu Filaes? I el trofeu Filaes en els Mudéjares i en la Magenta. I en la Magenta, tio, veritat. S'ho heu enfrontat alguna volteta. I heu jugat junts també, no? Sí, hem jugat junts en trofeus d'estos d'estiu, de 24 hores i això, en la playa hem jugat junts. Sí, sí. I una altra cosa que teniu en comú és haver recibit el premi quan es feien els premis a millor jugador local. Sí. ¿Qué recuerdo tienes de eso, Manu? Cuéntame un poquito. Hombre, pues emocionante, ¿no? Porque siempre ves cómo son las galas, siempre ves a Nicotero recogiéndolo. Sí, verdad. La época de esa, ¿cuántos? Entonces, pues la verdad es que emocionante, a mí me hizo mucha ilusión porque no sé si fue el primer año, sí, yo creo que el año siguiente se lo dieron a Chema. Exacto, sí. ¿No? Entonces, pues tener
un trozo de puente de San Jorge en casa, ¿no? Siempre son batallitas que luego a los nenes, ¿no? A los chavales, pues se lo iremos contando a nuestros hijos, o sea, que bueno, cuando miren, ¿eso qué es? ¿Eso qué? Papá, cuando era mayor. No lo vais a creer, pero pues sí. Él era un gran jugador. O sea, que muy emocionante, sí, la sí, verdad sí. Es que siempre... Chema, que recordes tú de ese momento, que te reconoce mi jugador. Molt content i molta il·lusió, però jo pense que cadascú en el seu esport, no, li hauríem de donar-li un trofeu, perquè jo a lo millor aquest any me'l van donar a mi per el futbol sala, però jo no sé els que van fer, me'n recordo que n'hi havia gent de futbol 7, de petanca, de per què a futbol sala i no a altres esports, saps? Però home, super, super content. A més, aquell any Ángel també ho havia guanyat tot, havia fet un munt de gols també. I ell també se'l podia haver endut. Pues me lo va tocar a mi, pues supercontent i superorgullós, crec que sí. Estaría bien, Manu, volver a ese tipo de trofeos, porque ahora, por ejemplo, lo que han hecho es un mejor jugador y un jugador promesa, o sea, un mejor deportista alcoyano. ¿Te apetecería que volviese el tema de reconocimiento de ligas locales? Sí, lo que dice Chema tiene razón, es complicado porque en las ligas locales hay muchas disciplinas, ¿no? Claro. Y es difícil pues que alguien se lo merezca más que otro, ¿no? Normalmente siempre se lo lleva uno de fútbol, ¿no? Pero bueno, yo tuve ahí fútbol baloncesto, ¿no? Y sí. Sí, sí, es más que nada un reconocimiento pues a todo el mundo que hace deporte porque es lo que le gusta. Entonces, una forma de hacerlo es en la liga local. Y es una forma también de que se mantenga activo la ciudad, ¿no? Y las instalaciones y que la gente suba. Pues yo me acuerdo en Caramanchel, aquí en el Poli, que ha habido años de mucho ambiente viendo las ligas locales. Y había mucho nivel. Entonces, pues bueno, es una forma también de reconocer a la gente que hace deporte, ¿no? Y no tiene por qué hacerlo federado para también tener, claro, para que haya buen espectáculo, ¿no? Porque es que es increíble, ¿no? Ahora, igual con toda la crisis y tal, está un pelín, pero bueno, así toda la actividad que hay es tremenda. Tú que estás en fútbol 7, en fútbol, sala, básquet, es increíble. Y el buen ambiente que existe. No, igual que Chema, hemos estado muchos años jugando, ¿no? Él más en fútbol, yo igual más en baloncesto. Pero bueno, yo recuerdo años, me gustaba mucho el ambiente que había en Caramanchel, por ejemplo, fútbol sala, que la gente estaba ahí encima, ¿no? Sí. Luego cuando lo pasaron a los pabellones, ¿no? Claro, yeah. Lo sacas porque allí en la Avenida Hispanidad pues, había mucha gente paseando, se metían a ver quién juega. Sí. Entonces yo lo recuerdo con mucho cariño y que había ambiente y a todo el mundo le gusta jugar con gente, ¿no? Claro, y hay más emoción. Y entonces, pues bueno, creo que yo le tengo mucho cariño a las pistas de Caramanchel. Ese recuerdo. Y a la liga local, sí. Y además jugabas contra amigos también, que en ese momento del partido no eran amigos, pero no del todo. Después se acababa pitaba. Sí, te tomabas luego dos cervezas por la noche o lo que fuese. Eso sigue existiendo, seguramente. Chema, ¿quién recortes tú? ¿Hay sin nada bonito de todos tus años que portes en la liga local? Home, sobretot el que diu ell, fer amics, no? Jugar contra gent, al final són 20 minuts, 20 minuts i quan s'acaba és l'amistat que t'endús de la gent contra la que jugues, ja està. Sí, no? Perquè són, per exemple, no sé, molts rivals que acaben sent... Clar, molts rivals que després són amics i coneguts i no tindré cap problema amb ningú, saps? Això és l'important. El teu rècord golejador? Crec que 72 gols en futbol sala. 72 va ser. I se supara que era el primer any que jugava, de veritat. No, el primer any no, va ser el segon. El primer any vaig fer 38. El primer va ser 38, va ser un poc d'adaptació. Sí, n'hi havia poquets equips el primer any. N'hi havia 8 o 9 equips i d'amunt crec que es va retirar un i el segon any és el que... Vas arribar a 72 gols. Sí, però n'hi havia ja crec que 12 equips, 12 o 14, no ho recordo. Que va ser el famós Santa Rosa que ho va copar tot durant 3-4 temporades, no? Exacte. A partir d'aquest any és el que van guanyar. Sí, sí, sí. Quin record és d'aquest moment de guanyar-ho tot. Això ahir també va passar un poquet que vau... Home, ara esteu 4 voltes, ara parlarem de l'actualitat, però potser el fet de guanyar-ho tot a voltes també és complicat o què? Home, clar que és complicat guanyar-ho tot, perquè sempre pot haver un partit trampa, un partit roïn que pots perdre, no? Però nosaltres anàvem a jugar i a guanyar, i la veritat és que teníem la gent amb la que jugava, és molt fàcil jugar a futbol, no? Gent amb molta qualitat i el normal era guanyar, podies perdre, està clar.
pero en la gent en la que estàs, si estàs en gent bona, normal és guanyar. I ara heu refet més o menys l'equip aquest any i va bé la cosa? No, o sigui, no l'han refet. La gent que n'hi havia és totalment diferent a la... La que teniu ara. La que tenim ara és totalment diferent a la que hi havia, però la cosa és que també la gent que n'hi ha ara és impressionant. Tonelo és brutal. És brutal. Sí. Jo l'havia conegut jugar contra ell en la clau, però no el recordava conforme jugava ara. Molt, molt bé. I té 38, 39, està majoret el tio, però està el tio. Molt bé, molt bé. Sí, també José, que no el coneixia, molt, molt bé, un xic d'Ibi, Òscar Agulló, que sí que ha jugat en ell, també Nacho de porter, Pablo Negre, Cuba, que enguany està molt bé també, de pivo molt, molt bé, i bueno, tota la gent, Juanjo, Miguel, Mocosí, molt bé, estem primers i molt bé, sí. L'experiència, tu, el Beduna, ANT, Fila, Llana, toda la vida, lleváis 20 años juntos, sí, tío. Sí, hemos ido desde que lo fundase Kiko. Kiko Córcoles, tío, grande, sí. Y nada, pues hemos pasado un montón de jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora estamos, pues un poco, la base somos los amigos de siempre. Sí. Y nos hemos juntado dos equipos que nos habíamos quedado con pocos efectivos, ¿no? El año pasado el Beduna y nosotros. Exacto. Sí. Entonces siempre subíamos justos a todos los partidos. Pues entonces, como encima nos conocíamos y habíamos jugado muchos años también juntos, Roberto, Slippy, pues entonces nada, fue muy fácil la adaptación y, y ahí estamos. Con el tío Diego, Diego otro veterano también. Diego, joder, ya firmaría yo a sus 50 y tantos tacos, sigue jugando. El hijo y él, ya, si el hijo es igual que él. Eso le decimos, que a ver cuándo se lo trae, pero no, creo que no. No, todavía no. Los hijos nos animan. Bueno, estáis haciendo un año muy bueno también, ¿no? Sí, estamos ahí, cuartos, quintos. Sí, estáis ahí un año bueno, tío. ¿Y tú, creo que es nuestro, más o menos, nuestro sitio, ¿no? Estamos ahí dando guerra, como siempre, pues somos... un equipo ahí, pero compacto, bueno, y guerrero. Y tú en anotador te has llevado unos cuantos trofeillos de anotador, ¿eh? También. Sí, han tenido que aguantar mis compañeros. Que tirase sistema, más de la cuenta, el mano sistema, el mano sistema. Eran la 1, la 2, la 3, la 4. La verdad es que han tenido paciencia, pero bueno, para eso son mis amigos, ¿no? Me tienen que aguantar. Y ellos, para mí, que ellos también es más cómodo, ¿eh? Cuando estás, te quedas más, mano. No, no, hombre, también. También, no. También a todo el mundo le gusta tirar, pero bueno. ¿Y en Fútbol 7 qué tal está yendo? Y en Fútbol 7, bien. ¿Qué tal? A ver, yo jugué la primera vez con la Clau y la Clau se fue a Muro. Y a mí, por tema de horarios y así tema familiar, me venía muy mal jugar en Muro los domingos. Más teníamos el baloncesto sí que me gusta ir. Claro. Y el baloncesto juega sábado o domingo. Yeah. Entonces el horario de Alcoy pues es muy cómodo. Viernes por la tarde. Porque es viernes o a las 8 o a las 9. Claro. Yeah. Entonces, a través de un amigo, Nando Rius, que juega este... Bueno, es el primer año que hacen Carniceros, hace Fútbol 7. Oh, yeah. Entonces... tuvieron varias lesiones al principio y como somos compañeros así de profesión, de trabajo, nos encontramos un día y me dijo, pues si te hace ilusión y tienes ganas de volver a jugar, pues ahora nos hace falta gente. Entonces, pues nada, me he encontrado un grupo chulo, sí, de madre, competitivo. Hace poco le ganasteis al full equip, sí, digamos Santa Rosa del Fútbol 7, ¿no? Que estaba ganando todo. La semana pasada, sí. Muy bien. Les ganamos y muy bien. Que estás ahí. ¿Cómo te lo bañas, tío, para coger un balón de baloncesto y bordarlo, y coger un balón de fútbol, sale y bordarlo, y uno de fútbol 7 y también? Bueno, ¿no? Eso de bordarlo lo dices tú. Lo he visto, lo he visto en estos ojos. Aquí ah, el de fútbol es el... No, pero es el Chema. Este es Chema, digo tú. Vale, que, Chema, no, yo la vi jugar a fútbol sala. Básquet no la vi jugar. A básquet no. És el seu deport, a básquet. I a futbol sala sí que és enix, jo de l'altre no ho sé. Però bueno, per ser el màxim anotador i això, pues supongo que també. Ahí on me ve, ahí que no. L'executiu què, el tio? I tu com ho fas també? Perquè tu l'adaptació futbol set, futbol... Ai, perdona, futbol sala també l'hauràs notat, no? Sí, jo l'any passat que vaig jugar a futbol, la veritat és que ja no em trobava igual de còmode que em trobava abans, no? Sí. Jo abans sí que notava molt més decisiu, molt més important jugant a futbol que l'any passat, per exemple. No, ara torna a futbol sala i em trobo molt més còmode que a futbol, sí, sí, sí. Saps? Potser la inactivitat d'aquests 4 anys
pues els controls no eren els mateixos, la posició en el camp, saps? No sé, no... Per això... No era el mateix, per això m'he anat a tornar. Ah, sí, sí. No, perquè els companys que tenia eren espectaculars, no? Sí, sí. Però bueno, el que a mi m'aportava el futbol no era el que m'aporta el futbol sala, saps? Sí, curiós. O sigui, tu, un poc, tota la teva formació surt de futbol, quan sí. has descobert de futbol sala has dit, ostres, això és el meu, no? Sí, em sent molt més còmode i sent que aporta més a futbol sala que a futbol, sí, sí, potser... Futbol pots tirar-te corrent 90 minuts i has tocat 3 balons. I a futbol ara estàs tot el rato en contacte amb el baló. Sí, sí, sí. Saps? Pichichis també tenen portat uns quants, no? Sí. De uno i de altre. Sí, de futbol sala 4. Sí, 4, sí. El de futbol de l'any passat i també. Abans no en feien. Ah, exacte, té raó. En cadetes sí que en, o sigui, sí que en tinc un altre cadetes. Sense trobar-te a gust vas fer el pichichi l'any passat. Sí. I no es trobava a gust, però va. Sí, però ja, jo, sí, però és que sí. no trobava gust, però que no aportava el que jo puc aportar, per exemple, a futbol sala, saps? Sí, sí, sí. En partits decisius sí. no vaig estar a l'altura, per exemple, que en futbol que a futbol sala sí que ho note. Perquè l'any passat va guanyar l'Inter Alcoià. Sí. I Cosentaina, què? En compte de Cosentaina? Cosentaina, pues, l'oli de Trabadell. L'oli de Trabadell, super a gust, perquè allí sigui que estem tots els que som... tots els amics. Ah, va. Som molta gent, la veritat, sí. som molta gent, juguem poc, rodem molt, n'hi ha voltes que som 10 canvis, saps? Més un altre porter de canvi, i el toca jugar, sí. de veure, el toca jugar a temps 18 minuts, just però cronometrats, i sent 4 i entren 4, però claro. Bueno, molt a gust, que molt a gust, perquè allí a part n'hi ha un equipàs. Sí, hi ha un equipàs allà, sí. També allà de Cosentaina també ha guanyat algunes lligues, no? Sí, el que passa és que sí. no ho sé, jo crec que són 3 lligues. L'any passat van guanyar la lliga. Sí, no? I... Que en Cosentaina també hi ha nivell, tio. En Cosentaina n'hi ha nivell sobretot en 24 hores i copa, perquè sí. la gent, els equips es reforcen. Es reforcen després, sí. no? Ah, perfecte. Ara que deixem dels lligues i entrem un poc en la trama final, trofeu filaix. La marca, eso ahí, lo sabéis, ahí. Yo creo que es una cita, ¿no? Muy chula, ¿no? Y vosotros que sois festeros también de muchos años, ¿tú has participado en cuánto? ¿Trofeo Filaes? Sí. No sé, bastante, sí. Y hasta ganar, ¿no? El año que ganó la Llana, que os costó. Sí, yo gané un año con la Llana y otro con los Miqueros. Ostras, mira, ¿eh? Uno con la Llana y otro sí. con los Miqueros, mira. Este no. que es, no, he tenido suerte porque está con gente sí. muy buena en los dos sitios, sí. en la Llana y en los Miqueros. Sí, 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 sí. Entonces es más fácil ganar. ¿Y cuando te has encontrado a Chema delante, qué? ¿Eh? ¿Habéis llegado a enfrentar? Pues o le haces falta o no lo paras. O sea que... El sistema para pararle. O le haces falta o te mete gol. O sea que. Hay dos opciones, ¿no? No, Chema es muy complicado de defender y sí. es hombre gol. Claro. Muy habilidoso, muy rápido. Sí, sí. Porque tú juegas atrás, pero también metía gol y yo. Sí, yo soy más defensivo. Sí, sí. Soy ¿no? más defensivo. Me considero sí, un jugador claro. más defensivo. Lo que pasa es que siempre te gusta ir para adelante y, claro. y en fútbol sala es que estás continuamente adelante y atrás. Abajo, pero sí que soy un poco más defensivo, soy menos habilidoso, sí, sí, tampoco es que sea... Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí que te gusta. En la época del Ecuador, que nos lo hemos soltado tu padre y que ahora no estará viendo, el hombre. O sea, esos también fueron muy buenos años, el Ecuador. Sí, tuvimos años muy buenos. Antes de llegar al Santa Rosa. Mi padre, la verdad es que siempre le ha chiflado el deporte sí, en general. Sí. Y con el equipo, pues bueno, era una forma de mantenerse, de salir un poco del bar y hacer otras cosas, ¿no? Exacto. Salir a la calle. Sí, sí, sí. Y bueno, pues a él pues también le gustó mucho que continuásemos, pues gente pues como yo, que iba a verlos, ha continuado gente, hijos de amigos suyos, y luego pues fuimos fichando a gente, hicimos buen equipo, y ganamos unas cuantas ligas. También. Claro, pasaron los años estos del Diario Ciudad, del Gráficas Ciudad, el Tejido Salva... Sí. Estábamos nosotros, luego fue cuando entró el Santa Rosa, exacto, hubo unos años ahí que habían 4 o 5 equipos, y al menos lo que conocí en la liga local era una liga local que había alternativas, ¿no? Sí, sí, falta y muy eso, competitiva. Un poquito entré un poco más en recta final, ahora que es sí. lo que falta, un poquito. No, la no. liga con más vis, la evolución, ahora con la veus. Com ara la veritat és que la veus molt bé. Sí. Enguany, el fet d'eixir en la federació... Pues, pot ser que sigui això, pot ser que sigui això, però jo veig que equips molt forts, la lliga està és competitiva com diu ell, el Sant Roc té bon equip. Molt obert. Sí, el Sant Roc té bon equip, el Serpis té bon equip, la Salle té bon equip, l'Estrella Roja té bon equip, i així
el Petanca té bon equip, fa poc que va guanyar el segon, que és el Serpi, saps? O sigui que tenen, n'hi ha 10 equips, pues, 8 equips són bons, bons equips, pots perdre contra qualsevol si tens un mal partit. O sigui que estem, saps, en un bon moment, diguem. Ara, sí, puntet, sí. Este any va ser una lliga molt xula, no? Que sí. Al final igual no es decidís, molt bé, perfecte. ¿Y la de básquet, qué decimos de ella? La de básquet, yo la de básquet, lo que veo que somos la misma gente desde hace mucho tiempo, tú la conoces perfectamente. Hay cosas buenas, que por ejemplo han venido equipos de la comarca, ¿no? Está el Bañeres, está el Albaida, que también tiene que tener buen equipo, sí. Cocentaina tiene un par de equipos. Entonces, sí. Es la forma, Muro porque se salió, se fue a Federal, es la forma de que la liga local de baloncesto Alcoy vaya aumentando, porque el de Alcoy, tú la conoces también, la de... Más o menos somos la misma gente desde hace muchos años. Yo creo que le falta un poquito de renovación. Falta ahí un poquito de sangre. Que se incorpore, nueva, sí. ¿No? Un poquito, a ver, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí, claro, pues la generación, hemos pasado en España una generación muy buena de básquet, ¿no? Entonces eso habrá tenido que ayudar para que... Bueno, estaba pensando, los dos tenéis ya criaturas. ¿Cómo está? ¿Ya están pegándole ya al balón o qué? No, el meu té un any i quatre mesos. Ostres, pobre, com un xicot, diu. Però bueno, hi ha algun balon... Sí, home, el balon li agrada, però... I del Barça? Del Barça l'ha fet jo, després ja que decidisca. Jo li poso l'equipatge i després ja que decidisca quan sigui el major. Vas orientant-lo, no? I tu, el tu... El mío tiene 2 años y medio, Mateo. Y nada, el mío del Madrid, como yo. Cada uno padre lo va orientando. Como mi padre, ¿no? En casa estaban claras las cosas. El linaje, la saga. Claro, claro. No, ya decidirá él y hará lo que quiera. Pero el varón le gusta. Bien, le gusta, sí. Pues tenía la típica canastita en el cuarto. Sí, ¿no? Y va dándole. Y va tirando. Bueno, machaca, no le gusta tirar, se ve que van a lo fácil. Y ahora, pues sí, chutar. Yo creo que sí, le gusta. Una generación ahí dentro de nada de dos. Le gustan las cosas de. Que están ahí ya. Sí, que hagan lo que quieran. Bueno, sí, que hagan deporte. Que hagan deporte, eso no me importa. Perfecto. Ah, sí, del bar de Poder Deportivo, bueno, fantástico, ahí haces bocates, ¿eh? No, unos cuantos nos ha servido Quique, unos cuantos. El tío Quique, sí. Ahí, tú también, ya Quique, sí, es que mon pare sempre ha vingut a almorzar així, tots els dies. Sempre. Ell ve, tots els dies. Venia. Ara ja no, perquè ja l'han jubilat. Ah, va. Estava puntual, així. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Quique, Pablo, gràcies per tindre-nos així, per donar-nos aquesta oportunitat de gent, pues bueno, ja no sabeu d'esta casa, sinó gent que porta molts anys en les lligues locals, pues un poquet que es compta en la seva experiència. Tornem en la pròxima entrega de Prop de l'Esport, així en el Parc del Poli Deportiu. Moltes gràcies, Xema, gràcies, Manu. Gràcies a ti, gràcies. Moltíssimes. Gràcies a ti, Paco. Vinga, adéu.